Eso de vender una solución mágica existe desde hace mucho. Y existe para hacer llover, para eliminar el granizo, para lo demás, ¿no? Entonces nosotros también sabemos bastante sobre eso, porque en nuestra área original, posibilidad de que empresas se aprovechen de muchas veces son gobiernos y les venden soluciones que sabemos bien que no están probadas y que no son efectivas. La solución es que los gobiernos cuando estas compañías se acercan a ellos, contacten a las universidades. En general, porque siempre va a haber alguien que sepa un poco más que los asesores, ¿no? De los gobiernos, sobre todo estatales, que no, a veces no tienen fondos para tener algún asesor que sepa de ciencia. La realidad es que en los países latinoamericanos podríamos tener una red que permitiera estudiar más a profundidad algunos de estos aspectos. Hay conocimientos en muchas de las universidades de la región, sin embargo debemos reconocer que muchas veces no hay la infraestructura, la inversión necesaria, ni tampoco el interés de algunas de las agencias financiadoras de proyectos por considerar estos temas. Lo que sí ha ocurrido son las colaboraciones internacionales. Y entonces, en ese sentido, no sé si como que auspiciados a nivel de países no es tanto, sino que realmente son las colaboraciones de los científicos en Latinoamérica con científicos europeos o en Canadá y Estados Unidos, lo que permite hacer investigación que tiene relevancia para varios de estos efectos, de estas herramientas, ¿no? Que se proponen de geoingeniería.